¿Cómo responderías a aquellos que dicen que hay un Dios argumentando que un cuadro no se crea solo, lo tuvo que crear alguien, lo mismo con el universo? Pues la respuesta es muy sencilla. Si algo tan complejo como el universo tuvo que tener un creador, al que llames Dios, algo tan complejo como Dios tuvo que tener un creador, ¿no? Un ultradios, y así sucesivamente hasta el infinito. Si hay algo que puede existir sin causa, no necesita ser Dios, puede ser el universo. Eh, es el que Dios detrás de Dios la trama empieza, que decía Borges precisamente en su poema sobre el ajedrez. Entonces es un argumento bobo y, y es un artilugio filosófico que no se sustenta en vale. Entonces, como Dios creó el universo, muéstrame las pruebas de la creación del universo. Ay, pues que no las tengo. Esto es una cuestión de fe. Y tú cómo sabes cómo se creó el universo? Bueno, mira por los cálculos que tenemos parece que fue así. No lo sabemos a ciencia cierta, pero tenemos una idea bastante clara de que hubo un, un estallido de una singularidad que dio como origen a este universo. Nos falta entender mucho del asunto, tampoco te puedo demostrar demasiadas cosas, pero los cálculos que tenemos indican esto. Hasta allí sabemos. ¿Por qué? Porque la ciencia ignora, la religión lo sabe todo.